En desarrollo de operativos de registro y control, la Policía Nacional propinó un duro golpe contra los expendedores de estupefacientes en el municipio de Puerto Berrío. De acuerdo a las informaciones suministradas por el comandante de la Policía Magdalena Medio, coronel Ramiro Castrillón Lara, en un allanamiento registrado en un inmueble ubicado en la carrera octava del barrio La Milla de Puerto Berrío, fue posible la captura de 7 personas, entre las que se encuentran 3 menores de edad, a quienes se les hallaron en su poder 850 gramos de marihuana, distribuidos en 170 dosis listas para su comercialización. Se capturan 7 personas, 3 de ellas menores de edad, 4 adultos. Esos 4 adultos fueron escuchados en audiencia porque se les encontró cerca de 1 kilo de marihuana, más de 1000 dosis de marihuana dejaron de ser comercializadas y que lleguen a causar daño principalmente a niños y a personas consumidoras de alucinógenos. De igual forma, el alto mando de la institución policial señaló que esta sustancia alucinógena tiene un valor comercial de 1.700.000 pesos. Hay que destacar la información que nos está dando la ciudadanía. Gracias a esa información es que se obtienen estos resultados. Hoy por hoy, estas personas, los 4 adultos, fueron puestos a disposición de la Fiscalía y ya les dictaron medida de aseguramiento en centro carcelario. El comandante de la policía en el Magdalena Medio, Ramiro Castrillón Lara, pidió a la comunidad denunciar a este tipo de personas que expenden estupefacientes en Puerto Berrío como en toda la zona del Magdalena Medio santandereano.